porque las comunidades indígenas son muy dinámicas, siempre están a la vanguardia y también tienen modas y también tienen maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, este wipil, esta blusa, es de un algodón reciclado, industrializado. Este es un hilo que ellas cosechan, ellas primero lo siembran, cosechan, hilan, tiñen y tejen. Las figuras que tienen no es bordado, son figuras, es hilo que le van metiendo mientras van tejiendo. O sea, tejen y le pasan un hilo que aparte de la trama normal. Bastante importante esta actividad, ya que permite poder conocer también las técnicas de la cultura de nuestro país hermano México y darle el valor a este tipo de trabajos textiles, ¿no? Son de suma importancia, sobre todo para nosotros también como practicantes del folclore peruano. Acabamos de dar un taller de bordado elevado de los Altos de Chiapas, de Tenejapa específicamente. Y bueno, nos han recibido muy bien aquí en la Escuela de Folklore. La gente es súper aplicada, me parece que no les costó tanto trabajo. Esto del textil, bueno, de alguna manera lo traen en la sangre también, ¿no?